vamos a seguir conociendo la agenda del mes de enero de las diferentes entidades culturales que hay aquí en la ciudad de Castellón. Y como no podía ser de otra manera, estamos ya aquí en la Fundació Caixa Castelló. Muy buenas tardes, Alfredo Llopico, gestor cultural. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Hace ya mucho tiempo que no nos veíamos entre unas cosas y otras, pero bueno, ya estamos aquí en un mes muy especial también para la Fundació, es decir, que arranca potente el mes de enero. Así que bueno, yo ya tengo aquí preparado papel y boli para que tú me expliques y para que expliques sobre todo a la gente que está en casa qué podemos hacer este mes de enero. Muy bien, sí, ¿no? Ya ha pasado las fiestas de Navidad y ya hemos retomado otra vez la programación. Vienen los meses más intensos del año y lo que se trata es eso, ofrecer propuestas que sean del interés de la sociedad de Castellón. Muy bien. Y de hecho ya sé que incluso para los más pequeñitos, mañana mismo ya tenemos la primera actividad. Así que bueno, muy atentos, ¿eh? En casa las familias. Sí, este viernes viene la compañía Mira Rosana, una compañía del territorio, de nuestra comunidad valenciana, con un espectáculo que se llama Los 40 de Alibaba, un espectáculo de payasos, teatro y clown, en el que, bueno, se dramatiza el famoso cuento de las mil y una noches de los 40 de Alibaba y los 40 ladrones. Y como ya sabes, pues los valores que vamos trabajando en cada uno de los espectáculos intenta transmitir el mensaje de que todos nuestros actos tienen una consecuencia. El cuento, pues bueno, ábrete sésamo, ciérrate sésamo y todo. Me encantaba ese cuento de pequeña, me encantaba, me parecía fascinante. Y pues eso, el valor que intentamos transmitir a los más jóvenes es para público a partir de 4 años, aunque será en el edificio Hucha de la Fundación Caja Castellón, es eso, que todos nuestros hechos no son gratuitos, sino que tienen una consecuencia. Es esa cuestión que hemos incorporado estas últimas temporadas, de que no se trate solamente de venir a pasar un rato agradable, un rato con el teatro, sino también un rato de trabajando ese tipo de valores transversales. Así que nos vamos mañana al edificio Hucha, ¿a la hora le hemos dicho? A las 6:30. A las 6:30 de la tarde, ¿no hay que hacer inscripción previa? No, es acceso libre mientras lo permita el aforo y los padres sí que tienen que tener en cuenta que es un espectáculo para público infantil y que el público infantil es el prioritario. Uh-huh. ¿Y ellos se quedan fuera? Exacto. O se quedan? Muy bien, y luego pueden recogerlo, durará una horita aproximadamente. Sí, 50 minutos. Perfecto, bueno, pues ya lo saben, es una propuesta fantástica para mañana, pero yo sé que hay más, tenéis además sí. Personajes potentes. Vamos a ir poco a poco. A ver, la semana que viene, ¿qué tenemos? La semana que viene Posteguillo, Santiago Posteguillo. Ya es un escritor universal, su obra ya es conocida en todo el mundo. Ya no es el profesor de la Universidad Jaume I que escribe novelas históricas, ya afortunadamente, y enhorabuena para Santiago, que ha logrado ya alcanzar el reconocimiento y el prestigio. Este año, como todos sabemos, ha ganado el Premio Planeta. Qué bien. A mí me decían, por primera vez el Premio Planeta es una gran novela, no es un bestseller, no es una novela de un famoso, es una novela de un escritor. Pues tenemos que sentirnos orgullosos de que ese escritor sea Santiago Posteguillo, pues como ya sabemos, es un profesor de la Universidad Jaume I, y con sus trilogías sobre los personajes Escipión el Africano y sobre el mundo clásico, en este caso viene con Yo, Julia, que ha ganado este año el Premio Planeta, y nos narra la historia de una mujer, también una historia de empoderamiento femenino, cómo una mujer es capaz de regir los destinos, en este caso de un imperio. Pues es un ejemplo de empoderamiento, un ejemplo de literatura en el que afortunadamente también cada vez más, es más normal y más habitual ya, como debe ser por otro lado, que las mujeres sean las protagonistas. Qué bien, ven qué bien nos tratan aquí en la Fundación Caixa Castelló. Bueno, ¿cuándo será este encuentro con Santiago Posteguillo? Pues sí, el próximo miércoles a las 7:30 en el ciclo Condición Literal, y de nuevo será en el Salón de Actos del edificio Hucha. Muy bien, bueno, seguimos. Creo que hay algo también de música, ¿no? O sea, a mí es un poco otro de los hilos argumentales de la temporada, siempre la música, y además una música que llega al espíritu, ¿eh? No es una música complaciente. No. En este caso, además, creo que contáis también con una persona que ya ha estado ligado estas temporadas con la Fundación Caixa Castelló y que siempre triunfa. Sí, viene David Moliner. Bueno, David Moliner es un joven talento de Castellón. La Fundación Caja Castellón, lo hemos hablado en muchas ocasiones, se ha marcado ese firme compromiso de poner en valor el talento que ya es reconocido, pero también de colaborar en el camino de aquellos que están empezando y que se sabe que tienen un talento que ya es evidente y que ya es visible. Y en este caso, el caso de David es un ejemplo perfecto. Su trayectoria académica
ha pasado por los centros más prestigiosos de toda Europa y empieza a obtener y a cosechar reconocimientos también por toda Europa. Y sería muy triste, como ha ocurrido tantas veces, que las personas tengan que ir, que no sean profetas en su tierra. El año pasado, en el ciclo Arte, Innovación y Tecnología, él vino aquí y hizo un espectáculo de percusión que no dejó impasible a nadie. Calla, ya no me hables de eso, que yo todavía estoy que me muerdo las uñas porque apunté a mi hija a ese precioso taller con David y al final se suspendió. Menos mal que no le guardo rencor a David, porque no le puedo guardar rencor. Pero pues, qué lástima. Porque pues precisamente sido... no pudo ser el taller porque le surgió un compromiso en Alemania. O sea, dices... ¡Ay, los alemanes! No, dices, ¿cómo vas...? Él estaba muy apurado que no podía venir. Digo, ¿cómo vas...? Dice, claro, Castellón te puede esperar, pero tú tienes que ir a triunfar a Alemania. Pues tenéis que repetirlo ese taller, por favor, hay que repetirlo. Bueno, repetirlo no, hacerlo. Exacto. Porque me pareció fantástico, me pareció un efecto de connivencia entre el público infantil y un joven talentoso, pero no deja de ser un joven, donde un niño puede verse reflejado. Sí, 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 sí. Y además, la cantidad de personas interesadas fue sorprendente. Con que sí, de alguna manera, esto es la manera de decir, no pasa nada, que volveremos. ¿Y qué es lo que va a hacer en esta ocasión David este mes? Pues es un proyecto también de experimentación y de investigación, se llama Percusión Mono Machine, y pues es una sorpresa. Él está trabajando el tema de la percusión y a lo largo de la temporada aquí siempre la Fundación tiene una línea de apoyo muy clara a la música clásica con la música barroca. Y de alguna manera hay que ir, no tenemos que permitir que una sola manifestación ocupe todo el espacio. Tenemos que ir hacia otros lenguajes y hacia otras propuestas. Y ahora vamos hacia la música contemporánea con David. Y lo que tiene preparado pues es una sorpresa. El público lo descubrirá. ¿Cuándo? Porque si no sabemos cuándo... Pues este viernes tenemos el espectáculo para jóvenes y al siguiente viernes, próximo viernes, aquí en San Miguel, será el espectáculo de aquí David. En la Sala San aquí Miguel. En la Sala ¿Y San la hora? Miguel. Será a las 7:30, pero es con invitación gratuita, pero con invitación. Hay que pasar por la Casa Abadía a recogerlas por la cuestión de controlar el aforo. Ah, pues muy atentos, ¿eh? Entonces no nos despistemos, ¿no? En la Casa Abadía recogemos la invitación, que es completamente gratuita, y así al otro viernes tenemos a las 7:30 esta actividad, que es un poco sorpresa. Sí. Lo que ya no es sorpresa, Alfredo, porque la semana pasada se abrieron las puertas, es de esta Sala San Miguel, que es un poco también, ¿no?, la joya de la corona de la Fundación Caixa Castelló. Estamos muy bien rodeados, cuéntame. Vaya, sí. Ha sido una sorpresa, porque hay que reconocerlo, que ha sido una sorpresa. Ha sido una exposición que ha sido preparada, aunque sabíamos que en la Fundación Caja Castellón se sabía hace tiempo que se iba a organizar la exposición de homenaje a Carles Santos, pero el proceso de preparación ha sido muy rápido. La colaboración institucional ha funcionado muy bien, es algo de lo cual la Fundación Caja Castellón se siente muy orgullosa, esa capacidad de aglutinar a instituciones, como en este caso ha sido la Fundación Caixa Vinaroz, una institución hermana por sus características de la Fundación Caja Castellón, la Universitat Jaume I, la Diputación de Castellón y el asesoramiento técnico, en este caso, de la Galería Canem. Son instituciones, todas ellas, que marcan, de alguna manera, la punta de flecha, junto a otras, por supuesto, la punta de flecha de por dónde van los lenguajes creativos, por dónde va la cultura en la ciudad y en la provincia de Castellón, y que la Fundación Caja Castellón haya podido hacer piña con todas ellas es un motivo indiscutible de orgullo y de satisfacción. Alfredo, vamos a recordar en casa por qué es más que merecido un homenaje a la figura de Carles Santos. Carles Santos es, para mí, un artista universal, un artista renacentista. No solo para mí que, como consecuencia de haber investigado quién es Carles Santos. Voy a confesarte, y no hay problema en confesarlo públicamente, que cuando fui a ver la obra de Carles Santos por primera vez, al volver a Castellón a la Fundación, yo dije, mirad, no sé, lo que he visto solo me empuja a pensar dos cosas. O es un timo monumental o es un genio brutal. Indiscutiblemente es un genio. Cuando tú ves la trayectoria del artista, dices, bueno. Y hace un año que el artista falleció, pero su obra está viva, más viva que nunca, y debemos mantener esa obra viva. No es solamente un homenaje a Carles Santos, sino tenemos que hacer que esta obra
crezca y que cada vez llegue a más público. Que no haya público como yo que diga, yo no sé quién es Carles Santos. Carles Santos es probablemente el artista más universal que ha dado la ciudad de Vinaroz y, por tanto, la provincia de Castellón. Y es un artista renacentista, es músico, pero también es compositor, pero también es director de orquesta, compuso ópera, hizo teatro, hizo cine, hizo fotografía, hizo escultura. Es un artista renacentista, un artista en toda la extensión de la palabra. Y un artista de Castellón que desde Castellón se ha proyectado hacia el mundo. A la hora de hacer esa selección de piezas, decías que habéis trabajado codo a codo con la Galería Canem, ha sido un poco, ¿no?, la que ha marcado un poco, porque es complicado escoger. Sí, Toni Valesa, el director del Paraninf, un profundo conocedor de la obra de Carles Santos, porque trabajó con él, y Falo Menezo, que trabajó de la Galería Canem, que trabajó en la primera época con Carles Santos, se conocieron y tuvieron una relación muy estrecha, y la gestora cultural de la Fundació Caixa Castellón, de la Fundació Caixa Vinaroz, perdón, han sido ellos tres porque conocían la obra y al personaje en primera persona, han sido los que decidieron el proyecto expositivo. Ha sido un comisariado a tres manos en este sentido. Bueno, tú que pasas tantas horas aquí y que has colaborado, me consta, porque algún enganchón que otro te has llevado intentando colocar estos pianos, ¿hay alguna pieza predilecta para ti? ¿Hay alguna que te haya sobrecogido? A mí me impacta mucho los pianos intervenidos y su significado. Claro, cuando tú descubres que Carles Santos a los 5 años era un virtuoso del piano y que su familia colaboró con él para que aprendiese y mejorase su técnica y que toda su vida estuvo al lado de un piano y que eso al final acabó convirtiéndose, lo que fue su grandeza también fue su tortura. Y esto nos permite entender el significado de la obra. Una persona que aquello que le ha hecho grande, su mayor talento también se ha convertido en una losa que le ha perseguido toda la vida. Y esto, cuando conocemos al personaje, entendemos por qué estas obras. A mí los pianos intervenidos son lo que más me gusta, pero sobre todo hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y es las personas que conocieron al artista y que trabajaron con él. Hay un plasma en el cual hay una selección de toda su trayectoria artística, con sus óperas, los músicos que intervinieron, los actores que intervinieron. Y a mí me ha llamado mucho la atención ver a personas llorando aquí en la sala al reencontrarse a través de las imágenes con la historia, con una parte de la historia artística de la provincia de Castellón y de sus historias artísticas. Por ejemplo, el otro día Valentí Piñot estaba muy, muy emocionado viendo a personas con las que decía, es que yo he trabajado con estas personas y yo recuerdo cuando se estrenó esta ópera porque yo estuve allí y yo conozco a todos estos actores, algunos de los cuales ya han fallecido. Para mí esa memoria sentimental me parece muy, muy emotivo. Qué bonito. Bueno, ya han visto ustedes, ¿no?, que es una exposición cargada, cargada de emotividad. ¿Hasta cuándo podemos visitarla? La exposición estará durante el mes de enero y febrero, como siempre, pues de lunes a sábado, de 5:30 a 8:30, que es el horario de la sala. Muy bien, bueno, esta intervención ha sido cortita porque prácticamente solo es medio mes, así que casi que te emplazo dentro de 15 días a que nos hagas lo mismo, pero con la agenda de febrero, ¿te parece? Muy bien, pues ya nos vemos. Bueno, y a ustedes les invito a que hagamos un pequeño recorrido, sí, un pequeño juego. Vamos a visitar virtualmente la exposición de Carles Santos, pero eso no les exime de venir, ¿eh? Así que solamente es una pequeña invitación. Vamos a verlo.